Hello, 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 descubridores y descubridoras. Hoy venimos con esta segunda parte, una segunda parte que sé, que soy consciente, que muchos deseáis, que me habéis pedido un montón y queríais que os continuara hablando, porque sé que este tema de Universal y PortAventura es un tema que os interesa un montón, pero a mí me cuesta un montón haceros este tipo de vídeos y os voy a explicar por qué. Soy Adrián Merín y estáis en Discovery Line. La verdad es que hoy tengo que contaros un montón de cosas, creo que un montón de cosas que os van a resultar bastante interesantes. Pero sí, estos vídeos son un poco complicados. ¿Por qué son complicados? Pues porque no tenemos ningún tipo de información oficial y lo que yo os estoy trasladando son rumores que están dentro de la comunidad. Igual que estoy haciendo el seguimiento de las obras que os estará saliendo por aquí arriba y veréis que desde los inicios que estamos hablando de esto, tenéis de hecho una lista de reproducción, veréis que todo lo que os he ido avanzando al final ha acabado aconteciendo tal cual lo estamos viendo y lo que nos falta aún por confirmar. Pero en este caso es distinto, es cierto, hay un montón de rumores, se dicen un montón de cosas, hay un montón de pruebas, tenemos algunas palpables que las tenemos justamente delante, pero no olvidemos que hay un factor súper importante y es la compra de la empresa. Y como aún no está la compra realizada, cualquier cambio en la dirección que se haya tomado puede hacer que una cosa llegue o no llegue. Entonces, por muy certeras que sean las cosas que os estoy diciendo, tal vez el futuro o el final del camino que todos esperamos sea un tanto distinto. Por ahora, yo os tengo que decir que apunta a que el final del camino parece bonito, pero es que hasta diciendo estas cosas me siento como que... Adrián, ¿qué estás diciendo? ¡No digas eso! Lo que yo voy a hacer es a explicaros desde el primer vídeo que os hice hasta este momento, que ya ha pasado algo más de un mes desde esa primera parte, es explicaros en qué situación nos encontramos, todas las cosas que han ido sucediendo y lo que está sucediendo justamente ahora. Ya os digo, no tenemos confirmación y nunca se sabe, todo depende, os repito, de una firma, una simple firma, en un papel. Firma que supone mucho, es cierto. Sé que la ilusión de muchos de vosotros, la ilusión de muchos trabajadores o de la gran mayoría de los trabajadores, la ilusión de los visitantes de PortAventura, sobre todo de los que somos, de siempre los que amamos este parque, estamos deseando esto. Yo supongo que cualquier resolución que sea distinta a la llegada de Universal a PortAventura va a ser como... ¡ay! Música triste. ¿Y por dónde empezamos? Pues por la realidad. Sí, existe una realidad. Universal Studios ha estado en tratos, en compras, con PortAventura. Sabemos que se han reunido, sabemos que hay una intención. Lo que no sabemos es a dónde ha llevado eso. Si al final el proyecto se va a llevar a cabo o no, eso ya depende de a dónde lleguen los tratos. Yo supongo que realmente, y en la situación en la que se encuentra PortAventura, es algo que les conviene bastante, porque eso no significa que Universal vaya a entrar comprando el 100% de la empresa, porque eso es totalmente imposible. Ya sabéis que PortAventura tiene inversores, es la gente que pone la pasta y la gente que también se lleva los beneficios. ¿Y qué es Universal? ¿En qué parte del juego entraría? Pues no sabemos en qué tanto por cien, pero PortAventura le daría un trocito de esta tarta a Universal para que sea quien gestione el parque seguramente. Obviamente sería un gran beneficio para los que continúan siendo los inversores, que sí, su porción quedaría disminuida, pero sus ganancias seguirían a lo alto. Y más si Universal viene con los mega proyectos que está llevando en cada uno de sus parques alrededor del mundo. Y sí, hay algunas cosas que tal vez os pueden sorprender. ¿Y por dónde deberíamos de empezar? Pues mirando o analizando un poquito en la base de datos pública, porque sí, allí tenemos algunas informaciones un tanto curiosas. Y es que en el mes de abril, Universal Studios lanzó
o pidió la renovación de una de sus marcas que tienen registradas. Ya sabéis, todos suelen ir registrando varias cosas, algunas se las quedan, algunas fuera, son procedimientos que se tienen que hacer. Esta es para el caso de España y como veis tenemos hasta logotipo, ya que registraron una supuesta Hollywoodland Universal Studios. Y esta licencia más que nada es una petición para la explotación de parques temáticos en España. Y como os digo, se pidió en abril y ya ahora mismo ya está vigente porque se ha hecho efectiva a partir de este pasado mes de septiembre. Aquí son las noticias que seguramente os estarán emocionando, pero Universal no solo ha hecho ese registro, porque también registró una marca más en otro lugar y no en España, sino en París. Un mes después del registro de Hollywoodland Universal Studios, registró Illumination Studios París. Una de las cosas que realmente si os paráis a analizar es que la mayoría de los parques Universal están al lado de un complejo Disney. PortAventura no está al lado de un complejo Disney, aunque realmente en PortAventura lo que tenemos es ya la construcción, podríamos decir, de Island of Adventure, que sería PortAventura Park, el que tenemos ahora mismo. También tenemos su homónimo, que es Costa Caribe, que allí tienen Volcano Bay. De hecho, Volcano Bay es la idea arreglada, cheteada y flipada de lo que estaban intentando hacer aquí. Y luego está esa otra cosa de color rojo, que eso no cuenta. De hecho, no sé qué pasaría con eso. Y ahora solo les quedaría construir realmente Universal Studios, que no será por espacio, porque tienen. Entonces, con esto tenemos claro que Universal tiene una clara intención de volver a Europa. De hecho, nos encontramos con parques Universal tanto en Estados Unidos como en la parte más oriental. ¿Dónde no tenemos? Pues en Europa. Aquí tenían uno que era PortAventura en su momento, Universal Mediterránea. En su momento se marcharon no porque las cosas no funcionaran, sino porque hubieron grandes cambios en la empresa. De hecho, Universal lo adquirió otra empresa y en ese momento tenían que generar money money de otra manera y lo que era el rollo parques temáticos pues no entraba demasiado dentro de su agenda. Pero ahora mismo parece que los parques temáticos van viento en popa y si hablamos de Universal, ya ni te digo. Además, tenemos otra noticia bastante reciente, otro rumor, y es que la gran mayoría de sus directivos parece que a finales de esta semana, o esto os lo estoy grabando, un 9 de noviembre de 2022, pues a finales de esta semana, parece que los directivos se van a marchar hacia Estados Unidos. ¿Y esto qué puede significar? Tal vez la ansiada firma, tal vez viene el cambio ya, o tal vez simplemente van a la IAPA. Cosa que me parece también un poco extraña porque en la IAPA que tuvimos aquí en Europa no fue todo el equipo directivo, sí que tuvimos a David García, tenéis un vídeo en el canal muy interesante sobre la data y el uso de datos en PortAventura, pero ahora mismo se está diciendo que se están yendo todos los directivos hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Si ahora mismo acabamos de ver que en ninguna de las agendas de los conferenciantes que vamos a tener en la IAPA de este año, que se va a celebrar justamente en Orlando, esta feria dedicada al mundo de los parques temáticos, ferias, parques de atracciones y mil cosas más para hacer negocios, básicamente ninguno de ellos está, aunque sí está como confirmada o pedida la asistencia de muchas personas de PortAventura, no va a haber ningún tipo de conferencia, o sea que parece que ni siquiera vamos a tener la presentación de la nueva atracción. Ni siquiera la manufacturadora más rumoreada sobre la nueva montaña rusa de PortAventura va a tener una presentación de este tipo. Recordemos que Street Mission fue presentada en esta feria. Por ahora no tenemos indicios. Pero esto entonces, ¿qué significa? Estamos a día 9 y la feria no empieza hasta el 15 de noviembre. De hecho, es del 15 al 19. Tan pronto tienen que ir hacia allá personas que realmente tienen muchísimas cosas por hacer.
¿Qué creéis vosotros? Me encantaría escucharos en los comentarios. Otra cosa a destacar es justamente todo lo que os estoy sacando ahora mismo en pantalla. Y es que sí, el último día que fuimos a PortAventura, este domingo pasado, nos dedicamos a ir de tienda en tienda buscando todos los nuevos productos que llegaron a PortAventura. Y sí, llegaron varios productos nuevos por fin, porque en merchandising tenemos muy pocas novedades. Sobre todo, este año ha sido un año de casi novedades. Cero en cuanto a merchandising en las tiendas de PortAventura, pero todo lo nuevo que está llegando con las etiquetas de Universal. Y no solo eso, sino que si nos fijamos bien en las etiquetas, esta franja de color azul donde pone Universal, cuando la giras hacia el otro lado de la etiqueta, la comparte exactamente igual con PortAventura. Fijaros que el equilibrio es el mismo entre el logo de PortAventura y el logo de Universal. Si realmente estaríamos solamente ante unas nuevas etiquetas de la que Universal está reclamando que su marca salga como patente, cosa que me extraña porque con que lo pongan en un texto como que esto es propiedad de Universal, X, Y y Z, habría suficiente, pero el volumen, la forma en que se destaca, los colores, la aplicación gráfica ha cambiado y comparten de forma equilibrada ambos logotipos el mismo protagonismo, incluso el mismo peso. Evidentemente es una cosa que nos ha resultado muy emocionante y según hemos podido saber hay muchísimo nuevo material que está llegando. De hecho, todo lo nuevo que está llegando llega con la etiqueta, a excepción evidentemente de los que no son de la licencia Universal, como pueden ser todos nuestros amigos de Barrio Sésamo. También están habiendo cambios en PortAventura en cuanto a varios de los trabajadores o de las empresas externas de PortAventura, porque sí, PortAventura trabaja con algunas empresas externas como muchísimas otras empresas, pero Universal nunca trabaja con empresas externas y parece que están contratando o están absorbiendo todas las empresas que tienen externas y tenerlos como trabajadores de PortAventura. No sé si lo han conseguido ya con todos los sectores que faltaban, pero sí que lo han hecho con muchos. Y esto también me liga con la llegada de unos supuestos y presuntamente nuevos uniformes para un cierto equipo de trabajadores, que no os puedo decir mucho más porque yo estos uniformes no los he visto. Además de todo esto, tenemos la construcción de esta nueva atracción que ya os he comentado que va a ir acompañada de una nueva IP, de una nueva propiedad intelectual. No va a ser solo una historia, sin más, sino que va a ir acompañada de algunos personajes bastante reconocibles. ¿Y esto qué tiene que ver con Universal? Pues bueno, ya sabéis que no tiene por qué tener muchas cosas que ver con ellos, pero recordad que, por ejemplo, Harry Potter es una marca de Warner Bros. Sin embargo, quien tiene la explotación en los parques temáticos es Universal. Lo mismo pasa con Marvel, dirás, sí, Marvel es de Disney, sí, el Marvel de las películas. Pero el Marvel de los cómics puede ser utilizado en este caso en todos los parques del resort de Universal, Orlando, Florida, nunca sé cómo llamarlo. Por eso allí hay Marvel también, pero el de los cómics. Y como estas, hay varias licencias más. Curioso es que la nueva licencia que parece que va a llegar a PortAventura no está distribuida por Universal, pero sí que tiene una relación con ella. Y lo mismo sucede con la IP de esta nueva atracción, ya que existen algunos enlaces que también puede ser coincidencia. Y es que sí, la que tiene la propiedad intelectual o la distribuidora de esta nueva IP en su momento se juntó también con Universal para ofrecer un mayor entretenimiento, llegar a más lugares. ¿Coincidencia o no? No lo sé, pero también está ahí. Además de todo esto, fijaros la de cambios que se están escuchando en PortAventura, que sí pueden haber cambios en los pases, que sí se habla también de una digitalización, como se está haciendo en muchísimos otros parques. Esto seguramente también va juntado con el data. Es una cosa que ya escuchamos decir a David García, que es hacia dónde van, hacia esa explotación de la EPP y hacer estas cosas un poquito más grandes. Los cambios en los precios que estamos teniendo también en las entradas. Aparte de todo esto, ya sabéis, hubo unos grandes rumores, incluso se hicieron grandes memes sobre una supuesta última cena en la que se hablaría sobre la contratación de PortAventura. De golpe, esa supuesta cena pasó
y ya todos los rumores se acallaron. Justamente a partir de ese momento aparecieron otros rumores desde lo que parecían ser equipos directivos diciendo que no había llegado a buen puerto, cosa que a mí me resultó extraña. Evidentemente es una cosa que a nosotros, por mucha ilusión que nos haga, no nos incumbe. Es algo que a los que les incumbe en estos momentos es a los inversores, que es quienes están haciendo todo esto y es a quien les convienen este tipo de movimientos, más allá de la pasión, el cariño o las ganas que todos nosotros tengamos. Entonces, una cosa lógica que yo también llegué a pensar es: tendrán que parar esto de algún modo. ¿Cómo? Pues bueno, intentando soltar que tal vez esto no ha llegado a buen puerto, pero es cierto que todo está siguiendo un curso y de hecho parece que están siguiendo incluso una hoja de ruta con todas las cosas que os he dicho y otras cosas que parece que están por ahí pululando. Según parece, lo que hizo Universal al llegar a PortAventura y en la posterior reunión, que no fue necesariamente una cena, para los románticos que piensan en todo esto, os tengo que romper esa historia de amor. Estaríamos hablando que seguramente para que Universal entrara dentro de este grupo de inversores, PortAventura tenía que cumplir con ciertos requisitos, y lo que hicieron en cierto modo fue una tasación del parque para ver cómo estaba. En estos momentos no sabemos, el parque está haciendo, ya estáis viendo, muchísimos movimientos. De hecho, en esta temporada de Halloween, incluso en esta temporada, en este año, hemos visto que PortAventura ha tenido muy pocos cambios. Es una temporada desde hace unos 2 años hacia aquí. Vemos que PortAventura apenas ha hecho cambios. Parece que estamos como en una especie de stand-by, lo que parece anunciar vientos de cambio. Si va a ser así o no va a ser así, no lo sé. Yo lo que estoy tratando de hacer, descubridores, es trasladaros toda la información que puedo. Y creedme, descubridores, que estoy tratando de acercaros el mayor número de información y trato de contárosla de la mejor manera que pueda. Recordad que solo lo que os estoy diciendo son rumores, que hay movimientos, sí, que hay intenciones también, pero no sabemos cuál va a ser el final. Si al final va a ser que sí o va a ser que no. Por ahora, el logo de Universal Studios vuelve a estar por todas las tiendas de PortAventura. Y ojalá algún día pueda sentarme con PortAventura y con Universal, tener una charla súper chula y traeros aún más información bonita. ¿Será que estas navidades nos va a llegar un regalo, una nueva noticia? No lo sé. Ojalá que sí. Pero otro de los requisitos de Universal es tener un parque abierto todo el año o la mayoría de él. Y otro de los movimientos, como sabéis, es que PortAventura tiene intenciones de abrir para este carnaval, lo que haría que esta temporada sería la más larga que hemos tenido hasta la fecha. La anterior más larga fue justamente cuando Universal estaba en PortAventura y ya intentó traer la festividad de carnaval y abrir en parque en carnaval, porque en Estados Unidos se celebra Mardi Gras, que es una cosa muy parecida. Y recordemos que fue Universal que nos trajo Halloween, que nos trajo Navidad en PortAventura y también lo trató de hacer con carnaval. Y ahora PortAventura vuelve, tras hacerlo con el Easter Celebration, esta celebración de Pascua, lo va a hacer ahora también con carnaval. Así que, por favor, todos con los dedos cruzados, lanzad buena energía positiva hacia el universo y a ver en qué termina todo esto. Quiero cerrar el vídeo de esta manera diciéndoos que sí, hay intenciones, hay movimientos, pero recordad que todo depende del acuerdo al que lleguen estos inversores. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a la campana para recibir las notificaciones para próximos vídeos y nos vemos muy pronto. Eso sí, si os ha gustado, compartidlo con todos vuestros amigos donde queráis, por todos los lados. Así lo hacemos grande. ¡Chao!